Los estudiantes de las escuelas pedagógicas de Bayamo y Manzanillo realizaron del 28 de septiembre y hasta el 2 de octubre su ejercicio de culminación de estudios. El examen implicó la presentación de una clase y una evaluación cualitativa. En este caso los estudiantes se evalúan con una categoría cualitativa, es decir, de mal a excelente, y satisfactoriamente hemos tenido el logro y la satisfacción de que los estudiantes nuestros hayan alcanzado más del 80% la categoría del MB y el excelente. Debido a la situación epidemiológica provocada por la COVID-19, la discusión se efectuó en cada municipio. Hemos garantizado a partir de esta indicación un grupo, es decir, un cronograma y tribunales donde estén dirigidos a la presentación de este ejercicio de culminación de estudios, donde están integrados estudiantes, los profesores de la escuela pedagógica, y los profesores del municipio donde el estudiante radica. Tenemos una proyección de matrícula ya en la universidad garantizada para que el 100% de los alumnos se ubiquen, es decir, gradúen a el curso próximo para iniciar su licenciatura. Para los recién graduados, este ejercicio significó la antesala de su vida laboral. Como profesor de inglés he terminado mi superación hasta ahora, hasta este momento, como estudiante de la Escuela Pedagógica Rubén Bravo Álvarez, pero marca un inicio en una carrera que es bastante larga y que es bastante bonita, que es la de ser profesor, en la cual vamos superándonos cada día más. Bueno, para mi futuro, este es lo que hice, es para ser una gran maestra a la hora de darle las clases a los niños, me entiendan, no sé, si tienen una duda, vayan conmigo, ser una profesional, seguir adelante en mi carrera. En Granma, más de 580 estudiantes de las escuelas pedagógicas se graduarán este año. La mayoría de los egresados se encuentra en la enseñanza primaria y en la especialidad de inglés. Desde Granma, Beatriz Ganado Arias, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.